Buenas tardes. Entonces, hoy vamos a estar resolviendo unos cuantos variaciones de los problemas que vimos ayer. Son problemas de la ecuación de la onda, en el cual vamos a ir añadiendo diferentes tipos de restricciones que podemos englobarlos todos como problemas de valor inicial con valores también en la frontera. Entonces, no solamente tenemos información en el punto inicial, ya sea información de posición de la cuerda o de la velocidad inicial que lleve, sino que adicionalmente vamos a tener valores en la frontera. El único detalle es que para entonces nosotros empezar a tener una frontera, necesitamos cortar esa cuerda infinita. Porque si no, no tendríamos una frontera como tal. Entonces, vamos a empezar con este primer caso. Lo vamos a enumerar con A, que es una cuerda semi-infinita, es decir, que va a empezar en el origen y se va a extender a lo largo de todo x positivo. Ese va a ser nuestro primer caso de estudio. Cuerda semi-infinita. Y el primer caso de cuerda semi-infinita que vamos a estudiar es el de con extremo fijo. Es decir, aquí nuestra cuerda se extiende infinitamente hacia la derecha en el sentido de los x positivos y va a empezar o va a tener un extremo en cero que en este caso. En este primer problema que vamos a resolver, ese punto está fijo. Eso quiere decir que en todo momento, independientemente de la fuerza que se le haya aplicado a la cuerda y el movimiento que esté teniendo, ese punto se va a mantener fijo. Es como si lo tuviéramos agarrado ahí y tuviésemos toda la fuerza para contrarrestar cualquier movimiento. Entonces, en este caso, el problema de la onda o el problema de la ecuación de la onda sería el siguiente. Nuestro problema sería la ecuación de la onda tal como la conocemos, definida en este caso para x mayor que 0 y t mayor que 0. Y tenemos nuestras condiciones iniciales, que van a ser muy parecidas a las que hemos estudiado. Un tiempo inicial de t igual a 0. La cuerda tiene una forma de f de x. La velocidad inicial de la cuerda está modelada por una función g de x. Aquí, así. Y de hecho aquí también incluye el cero. Y por último, tenemos nuestra condición de frontera, que en este caso es como es con extremo fijo, entonces el único extremo que tenemos nosotros lo ubicamos en cero, por simplicidad, y en la posición cero, en todo tiempo, vamos a tener una que va a estar fijo, así que el valor de la función va a ser cero en ese punto. Aquí. En la ecuación diferencial no incluye el cero, puesto que ahí no habrá definida una derivada en cero, en x igual a cero, porque tenemos el dominio dividido ahí hasta x. Entonces, a lo mejor si fuera una derivada por derecha, sí cumpliría esto, pero no sería la derivada en cero como tal, por eso aquí la excluye. Entonces. Voy a hacer esto más grande. Okay, este es nuestro nuevo problema. Y aquí esto está para t mayor que 0. De hecho, mayor o igual. Porque en el tiempo t igual a 0 también, como está fijo, no importa que sea con tiempo igual a 0 o tiempo después de 0. Ok.
¿Qué sucede ahora? Aquí voy a trazar mi plano, en este caso el TX, que es el dominio de la función U. Y pues en este caso va a ser solo en el primer cuadrante, porque tenemos T positivo y nuestra cuerda empieza en cero, así que es de X mayor o igual que cero. Entonces estamos en nuestro primer cuadrante, nada más. Aquí del plano XT. Ok, ahora nosotros vamos a evaluar en U puntos de este primer cuadrante. Y pues nosotros sabemos que tenemos nuestras características que van a ser X más C por T y eta que es X menos C por T. Como la ecuación es la misma, las características van a permanecer igual. Entonces, bueno, ayer vimos algo que se llama dominio de dependencia. Región de determinación y región de influencia. Entonces, aquí nos vamos a concentrar ahorita en la región de determinación y en el dominio de dependencia. Entonces, sucede que la región de determinación está, valga la redundancia, determinada por rectas paralelas a estas dos. Entonces va a haber una recta que tenga esta forma y otra recta que tenga esta forma y va a generar un dominio de una región de determinación debajo de ellos, arriba del eje X. Entonces, ¿qué sucede? Si yo tomo, por ejemplo, este punto de aquí y trazo rectas paralelas a estas, es decir, rectas de esta forma, X más C por T igual a un A, donde A es una constante. Y esto una b igual a otra constante, no importa cuál sea en realidad, lo que vamos a tener es esto, que la región de determinación va a ser algo así. Y nuestro dominio de dependencia va a estar entre estos dos puntos, va a ser todo este. Ok, entonces vean que en ese punto, o para ese punto, realmente esta última condición no está modificando en nada, no le está afectando, porque no es en el punto x igual a 0, ni tampoco su dominio de dependencia incluye al 0. Por lo tanto, esta condición no aplica para este punto en ningún momento, ni en el cálculo directo, ni en el dominio de dependencia. Así que este punto de aquí en x igual a 0 no afecta en ningún momento para determinar el valor de este punto o el valor de la función en ese punto del plano x, t. Ahora, ¿qué sucede? Yo aquí voy a trazar una característica muy específica, que es cuando b es igual a 0, que tendría esta. Esta recta de aquí. Y pues la dibujo porque realmente, como este lado izquierdo de la región de determinación de los puntos que yo coloque va a ser paralela a esta recta. Esta, por decirlo así, es la última, o es la recta a partir de la cual todas las regiones de determinación van a tocar el punto x igual a 0. Si yo hago, por ejemplo, esta otra de aquí, en este punto, su región de determinación va a ser más o menos como esta. Toda esta de acá abajo. Y su dominio de dependencia va a ir desde este punto hasta este otro. El dominio de dependencia sigue sin tocar x igual a 0. Pero, ¿qué pasa si? ¿Qué pasa si yo tomo un punto arriba de esta recta? Por ejemplo, este. Entonces, la región de determinación va a estar dada por, o mejor dicho, la región de determinación va a ser esto. Y su dominio de dependencia
va a ser desde este punto hasta aquí. Podemos ver claramente que hay un trazo o hay una parte del dominio de dependencia que está fuera del dominio de la ecuación como tal. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar eso de la misma forma? No podemos del todo tratarlo igual que antes si tenemos esta diferencia. Entonces, la solución aquí es que vamos a dividir nuestra solución en dos casos. Porque al final de cuentas, este primer cuadrante es el dominio de la solución. Entonces, yo voy a especificar condiciones o voy a decir cómo va a ser la función en cada una de las dos partes porque hay sutiles diferencias. Y la cuestión es que cuando x sea menor, sí menor, ¿verdad? No, cuando x sea mayor que c por t, entonces no hay ningún problema, puedo usar la solución que ya construí porque esta última condición no me está afectando mi dominio de determinación, perdón, mi dominio de dependencia. Entonces, mi solución va a ser exactamente la misma, pero en esta parte de arriba, donde x es más pequeño que c por t, tengo que volver a trabajar todo para poder extender un poco más, porque al final de cuentas la solución va a quedar muy parecida. El detalle está en que f y g solo están definidos desde x para arriba, perdón, desde 0 para arriba. Entonces, ¿cómo voy a evaluar, por ejemplo, en f, que solo ocupo los dos extremos, cómo voy a evaluarlo en este punto, si f no está definido ahí? ¿Y cómo voy a evaluar g o la integral en este intervalo si este intervalo no está definido en g? Entonces vamos a ir viendo que con unas cuantas propiedades que se pueden ir deduciendo, realmente lo que va a terminar pasando aquí es que todo este triángulo que está a la izquierda del el eje T se va a ver como reflejado. Entonces la región de determinación va a terminar siendo esta, permítanme, toda esta de aquí. Toda esta en azul, claro. Solo que esta región que es la que se reflejó va a estar contada dos veces, por decirlo así. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, pero vamos a entrar en detalle ahora. Entonces, ya sabemos, al lado derecho, de hecho lo vamos a ir poniendo de una vez, si x es mayor que c por t, entonces u de x, t tiene la misma solución que hicimos ayer, que era 1 sobre 2, f de x más c por t, más f de x menos c por t, más 1 sobre 2c, la integral de x menos c por t, x más c por t, de g de tau, de tau. Esa va a ser la solución, la misma. Ahora tenemos que decir cómo va a ser la solución en el otro, en el otro caso. Si x es menor que c por t, entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, como la solución general es u de x, t igual a phi de x más c por t. Solo déjenme checar una cosa. Es que quiero dejar las variables tal y como aparecen en el libro, por si lo revisan después no haya confusión. Entonces, sí, la phi es la que está con x más c por t, menos, perdón, más si x menos c por t. Listo. A ver. Okay. Listo. Bueno, ¿dónde nosotros pudimos despejar que
con lo de ayer, que phi de x era igual a un medio de f de x más 1 sobre 2c, la integral. Y aquí recuerdan que ayer le pusimos un x sub 0. Ayer, como nosotros teníamos simplemente una. O sea, la integral se desarrollaba a lo largo de un intervalo en específico, pues no teníamos garantizado ningún valor dentro de ese intervalo. Así que le hemos puesto un x sub 0. Lo que pasa es que cuando x es menor que c por t, todas nuestras integrales van a contener el punto 0, porque el 0 va a estar dentro del dominio de dependencia. Entonces, vamos a especificar de una vez que x va a ser igual a 0 aquí. X sub 0 va a ser 0. En las demás, como les digo, en la parte de x mayor que 0, los dominios de dependencia no incluyen al 0, así que ahí sí pondríamos x sub 0, pero en esta parte, en la que x es menor que c por t, todos los dominios de dependencia sí lo incluyen, así que ahí sí lo podemos hacer. Entonces, la parte de arriba va a ser simplemente x por g de tau, más una constante que le habíamos llamado, bueno, que nos había quedado k medios. Ok. Oh, bueno. La razón detrás por qué el x sub 0 tiene que ser 0 aquí, o por qué escogemos eso, es que ayer, si recuerdan, cuando juntamos las integrales, que nos quedaba una integral algo así: x sub 0, x menos más c por t, de g de tau, y teníamos, ya una vez cambiando el orden de integración, x sub 0, x menos c por t g de tau, cuando simplificamos esta integral, podemos simplificarlo porque este x sub 0 está escogido de tal manera que cae dentro del intervalo x menos c por t a x más c por t. Me parece que no estoy seguro si lo mencioné ayer, pero si no, ahorita lo menciono. El x sub 0 tiene que formar parte del intervalo para que la simplificación a una sola integral, como lo hice ayer, sea válida. Entonces, como no podemos especificar un valor en específico aquí, simplemente lo dejamos como algún x sub 0. Es una constante que le escogimos de tal manera que estuviese en este intervalo. No, no hace falta especificarlo, simplemente sabemos que existe. Entonces, la situación está en que en esta región, en x menor que c por t, ahí tenemos garantizado un valor que siempre va a estar en este intervalo, de x menos c por t a x más c por t. Y es el 0. Entonces por eso lo escogimos como 0. Correcto, Cristian. Aquí los casos los estamos haciendo por esta condición de frontera, dado que en sí nuestro dominio de la ecuación es a partir de x igual a 0. Y lo que está generando es conflicto con las regiones o mejor dicho, con los dominios de dependencia. Son los dominios de dependencia que se salen de el intervalo de definición de la ecuación, lo que hace que lo dividamos en casos. Bueno, entonces, phi estaba dada de esta forma y el psi de x tenía una forma parecida, solo que aquí era menos. Menos k medios. Entonces, donde aquí k es una constante. Lo único es que sí tiene que ser la misma constante para las dos, pero es una constante. Ok. ¿Qué vamos a hacer ahora?
Bueno, en primer lugar, nosotros tenemos que, tiene que cumplirse esta condición de aquí, que es la condición de frontera, U de 0, T igual a 0. Entonces, vamos a sustituir esa, o vamos a aplicar esa condición a esta igualdad que hicimos acá. Pero tenemos que U de 0, T va a ser igual a phi de C por T más psi de menos C por T. Y esto es igual a 0 por la condición de frontera. Si aquí dijera otra cosa y no fuera homogéneo, entonces podemos simplemente cambiarlo, pero aquí igual a 0 porque es la condición de aquí. Ok, de aquí nos queda una propiedad interesante y es que C por T es una cantidad positiva. O negativo, C por T es una cantidad negativa. Entonces nosotros lo que podemos hacer es que menos C por T evaluado en sí es igual a negativo phi evaluado en C por T. Y si aquí no se nota muy claramente qué es lo que está pasando, podemos utilizar una variable auxiliar alfa, que si donde aquí lo que estamos haciendo es que alfa va a ser igual a menos c por t, y pues entonces esto va a ser igual a menos phi de menos alfa. ¿Ok? Entonces aquí adentro sigue habiendo una cantidad positiva, dado que el alfa lo definí como un número negativo acá, entonces aquí sigue habiendo una cantidad positiva, eso no ha cambiado, pero el sí estamos de cierta manera extendiéndolo a números negativos aquí. Porque el sí de x, como de la forma en la que está definido aquí, está definido para x mayores que 0. Para x mayor o igual que 0. También el phi de x aquí. Está definido de esa forma porque fuera de ahí, ni la f ni la g están definidos. En cambio, aquí estoy escribiendo a qué es igual phi de alfa para alfa negativo. Eso ya es una extensión de lo que tenía acá arriba. Ok. Entonces, yo puedo, si evaluamos alfa igual a x menos c por t, que seguimos en este caso de acá arriba, así que eso es un número negativo. Hasta lo voy a hacer más obvio aquí. Si evaluamos esto, que es menor que 0, tenemos que phi de, perdón, que sí, de x de menos c por t va a ser igual a menos phi de c por t menos x, que sería el negativo de eso. Y esta cantidad que está acá adentro es positiva, con lo cual no violamos en ningún momento la definición de phi de x. Entonces ya he podido extender sí de esta forma. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Pues realmente en nuestra definición de la solución, en forma general, teníamos esto. El x más c por t siempre va a ser positivo, esto de aquí, porque la x la definimos que sea mayor o igual que 0. Y la C y la T C es una constante positiva y T por definición es mayor que 0, definición de la ecuación. Entonces, toda esta cantidad es positivo. No me interesa extender phi a números negativos porque siempre lo voy a evaluar a un número positivo. Pero la función psi
sí puede evaluarse en un número negativo, dependiendo de quién sea C por T, que es en esta región de acá arriba. Entonces, por eso fue necesario extenderlo para abarcar esos casos en los que esto diera negativo. Así que ya con esto, ya extendido a phi a números psi a números negativos, podemos re replantear la solución. Así, u de x, t sería igual a sería phi de x más c por t más psi de x menos c por t igual a sería phi de x menos c por t menos phi de ct menos x, que esto sería igual a qué. Sería igual a un medio de f de x menos c por t más 1 sobre 2c integral de 0 a x menos c por t. Estoy escribiendo solamente la parte de phi. G de tau más k medios. Ahora menos. Lo mismo, pero evaluado ahora en c de t menos x. Ah, perdón, aquí este es más. Creo que ese es el comentario que hicieron en el chat. Vamos a ver. Sí. Y aquí es menos de esta forma. Entonces quedaría un medio de f evaluado en ct menos x menos 1 sobre 2c. Integral de 0 a ct menos x por g de tau menos k medios. Se cancelan los k y juntamos todo lo demás y nos queda esto. Ok, bueno, entonces, y la parte del integral nos quedaría más 1 sobre 2c. Permítanme, quiero ver una cosa. A revisar algo. Okay. Solo es que hay un detalle aquí porque a partir de aquí menciona el libro que podemos expresarlo de esta forma. Solo quiero revisar una última cosita. Solo que aquí es. Sí. Creo que ya vi el detalle. Vamos a ver si.
Permítame un segundo, voy a rayar un poco de papel. Solo quiero corroborar esto. Solo estaba corroborando una cosa, y es que aquí les había comentado que el x sub 0 debía estar en el intervalo. Eso, pues, acabo de comprobar ahorita que no es necesariamente así. Eso es lo que quería comprobar. Que esto se puede hacer independiente del x sub 0. Lo que va a suceder en todo caso es que si se sale del intervalo, van a haber unas cancelaciones ahí. Entonces no hay ningún problema, eso siempre se puede hacer. Lo que aquí sí necesitamos es que el x sub 0 sea 0 en la definición del integral, porque por el dominio de g, es más que todo por eso, que el dominio de g es a partir de x mayor que 0, entonces aquí no puede haber otro número más pequeño, entonces tomamos el 0 como una referencia más que todo. Entonces, era por eso que aquí estaba el 0, es por el dominio de definición de G, y no tanto por la propiedad del integral, porque eso se cumple igual. Entonces, eso me lo pregunté porque aquí, si lo desarrollo con el paso extra que hace falta, entonces tendría todo esto. Esto de aquí y primero tendría esta integral de 0 a x más c por t g de tau de tau y luego más haciendo la propiedad del signo de la integral, ¿verdad? Puedo intercambiar los límites poniendo 0 arriba y ct menos x acá abajo de tau de tau, y aquí faltaría el 1 sobre 12. Entonces el menos lo utilizo para cambiar los límites, colocarlos al revés, y después esta propiedad pues siempre se cumple, aunque el 0 no esté entre estos dos, siempre se va a cumplir. Entonces así nos quedaría ya simplificado. Y pues entonces ya tenemos en sí las dos soluciones. Tenemos, bueno, no las dos soluciones, sino la solución dada por partes o de forma seccionada. Así que la solución al final termina siendo esta de aquí. Vamos a ver. La solución original. Esta. En el caso de que x sea mayor que c por t. Esto.
Si X es mayor que C por T, y sería todo esto que acabamos de hacer cuando X sea menor. Si X es menor que C por T. Entonces aquí solo nos queda un caso. ¿Qué pasa si son iguales? Pues tiene que cumplirse para que la función sea continua. Así que no importa dónde coloquemos el igual, tiene que cumplirse. Solo que el hecho de que sea, obviamente aquí, aunque no se especifique en el problema, para que esto sea la solución, F tiene que tener dos derivadas y G tiene que tener por lo menos una. Y pues además la continuidad también hay que verificarla. Y la verdad no he verificado todas estas igualdades, pero porque lo hice como, lo dejé como si era solamente un ejercicio algebraico, pero según el libro, para que la solución sea continua y tenga todo en orden, debe de cumplirse que f de 0 sea igual a la segunda derivada evaluada en 0, sea igual a g de 0 y todo esto sea igual a 0. Entonces, la primera sí se... A ver. Okay, que sí, primero, pero para el hacer la cuerda sin infinita es lo que secciona la solución. La condición de... correcto. Sí, en realidad sí, es más que todo el cortar la cuerda es lo que genera la forma seccionada de la solución. En sí, la condición de frontera da información al respecto de ello, entonces sí, es correcto decirlo de esa manera para ampliar el comentario anterior. Entonces sí, es el hecho de que el dominio sea a partir de cero el que hace la división. En sí, la condición de frontera no lo hace, no no genera la división en casos, pero sí aporta información para poder resolver uno de los casos. Entonces es correcto el comentario. Y y respecto a la otra pregunta que dice, ok, sí, es no hay problema. Yo las clases las voy a subir, las dos, la de ayer, la de hoy, en cuanto pueda el día de hoy, entonces la voy a estar subiendo en la brevedad posible. Ok. ¿Y qué más? Bueno, entonces estas son las condiciones que deben de cumplirse para que haya, para que sea una solución completa de lo de arriba. La única que verifiqué es la primera, las otras hace falta verificarlas todavía. Que f de 0 es igual a 0, se obtiene de evaluar esto en C por T, valor X igual a C por T, tanto en la de arriba como en la de abajo. Entonces, si hablamos X en C por T, este término se cancela, este también se cancela. Entonces, esta parte de, vamos a ver, no, les miento, en sí, la continuidad está dada, se puede verificar la continuidad, el F de 0 igual a 0 se da a partir de hacer tender x a 0 o evaluar x en 0 acá arriba. Si se fijan aquí, u de x, 0 es f de x y la x incluye el 0. Entonces, si evalúo x en 0, me queda u de 0,0 igual a f de 0. Pero si evalúo en la última, u igual a, perdón, t igual a 0 en la última, me quedaría que u de 0,0 sería 0. Entonces de ahí sale que f de 0 tiene que ser igual a 0. Entonces las demás en sí no las verifiqué, pero tiene que cumplirse en sí con todas estas de aquí. Esas se las voy a deber entonces. Porque la verdad si no lo verifiqué, lo dije así como era un pequeño ejercicio de álgebra y pues lo dejé, no le di mucha importancia, pero...
Es decir, la solución va a ser esta de arriba siempre que se cumplan esto. Si alguno de estos no se cumple, pues el problema está mal planteado, básicamente. Por eso van a ver ustedes que hay algunos ejercicios en los que están con funciones o están definidos con funciones y pues les añaden unas condiciones al final. Esas condiciones son para que la solución que encuentren tenga sentido y sea la solución del problema, realmente. Ok, entonces quedamos pendientes con las otras dos igualdades. Y lo que sí quiero hacer ahorita, aunque no sé si alcance para terminar, yo digo que sí, es ver cómo sería el caso cuando tenemos una cuerda siempre semi-infinita, pero el extremo de la cuerda no está fijo, sino que está libre. Simplemente no hacemos ninguna, no hacemos nada sobre él, no fijamos el extremo. En ese caso, el problema se plantearía de la siguiente forma. Sería el caso B, cuerda semi infinita con extremo libre. Entonces el problema es muy similar a cumple todo esto. Ok, y tenemos G de X. Y entonces, ¿cómo podríamos plantear esa condición de que el extremo está libre? Pues en sí, si nos ponemos a analizar, si yo tengo una cuerda infinita hacia la derecha y en X igual a 0 yo tengo un extremo que no está sujeto a ninguna otra fuerza, o que no, básicamente que no lo estamos controlando, en sí, ¿qué me impide que la recta, o perdón, que la cuerda se mueva hacia la derecha o a la izquierda? Si no añado ninguna información extra. Entonces, en sí, nada lo impediría, podría moverse para la derecha o para la izquierda. Entonces, la condición que me va a dejar el extremo libre, pero en esa posición de x igual a 0, es que el desplazamiento en x en todo tiempo, no el desplazamiento, sino la velocidad que en x sea igual a 0. Perdón, sí, así. Lo que estamos diciendo aquí es que la partícula que se encuentra en el x igual a 0 no se va a mover en ningún momento en dirección a x. Se puede mover hacia arriba o hacia abajo en dirección de t, pero en ningún momento en dirección de X. Esa sería nuestra condición aquí. Entonces, en este caso, aquí no puede haber otra cosa diferente de cero, porque si no se estaría moviendo así, sería otro tipo de problema. En cambio, en el de arriba, en el que hicimos antes, esta solamente es una condición, o bueno, sería un extremo fijo también para, sí, de hecho, la condición debería de ser también igual a cero. Si ya le cambio aquí igual a cero, pues ya no sería fijo, sino que tendría cierta forma específica. Entonces, sí, ambos casos son tales como aparecen ahí. Aunque es posible resolver problemas que representen contextos diferentes, pero con diferentes valores aquí. Lo que va a suceder más que todo es que las soluciones van a ser distintas, pero no van a representar lo mismo ya. Ok. Entonces, aquí o los dominios de cada una de las ecuaciones son los mismos de la anterior. Los dominios son los mismos. Y esta última es para t mayor o igual que 0. Ok. Entonces, como bien lo mencionábamos antes, lo que genera la división en casos de la solución es este dominio, el hecho de que está cortado. Entonces, aquí de nuevo vamos a tener dos tipos de soluciones y con la misma argumentación del anterior,
vamos a tener los mismos dos casos, solo que el del segundo caso la solución va a ser diferente. Tenemos que si X es mayor que C por T, de nuevo el dominio de dependencia no va a tocar X igual a 0, así que la solución es la misma de del problema infinito. U de X, T va a ser un medio de X menos C por T, pero más X menos C por T, más 1 sobre 2C. Y esta integral. Ahora, lo interesante está en el otro caso. Si X es menor que C por T, entonces, ¿qué tenemos nosotros? Vamos a tener que extender nuevamente la función sí. Entonces, u de x, t tiene la forma phi de x más c por t, psi de x menos c por t. Entonces nos va a tocar extender esto para los negativos, solo que de una forma algo diferente. Entonces, vamos a ver. Vamos a aplicar esta última condición para tener más información al respecto. Ya sabemos qué forma van a tener más o menos estas dos, pero vamos a, ¿cómo se llama? Vamos a descifrarlo aún más. Entonces calculemos la parcial de u respecto a x, evaluada en x, t. Entonces primero es la derivada de phi por x más c por t, por la derivada interna. Con respecto a x, que es la misma, y la otra va a ser similar. Si prima x menos c por t, por la derivada interna con respecto a x, que es 1, y todo esto igual, bueno, todavía igual a nada, porque para que sea igual a 0, vamos a evaluarlo en x igual a 0. Quedaría phi prima de c por t más si prima de C negativo, C por T, igual a 0. Entonces, de aquí lo primero que vamos a hacer es integrar. Okay. Okay, si integramos acá, vamos a tener 1 sobre integración respecto a t, 1 sobre c, pi de c por t, menos 1 sobre c, si de c por t, igual a una constante, solo quiero checar una cosa. Vamos a ver. Okay. Okay. Antes de, primero falta un negativo acá. Y lo otro, voy a responder la pregunta de Roxanne. Vamos a ver. Aquí estamos derivando respecto a x. Pero en sí, la forma en la que estamos derivando es esta. Tenemos phi depende de x y de t. Y sí, también depende de x y de t. Entonces, aquí u, que es nuestra función original, depende de psi y de phi de psi. Entonces, cuando nosotros aquí derivamos respecto a x, realmente
aunque realmente no hace falta mezclarlos como tal, pero en sí, esto de aquí lo podemos ver como, si quiero la derivada respecto a x, aunque de hecho aquí, vamos a ver, es que el detalle aquí está en que esta, digamos este árbol, en sí no describe muy bien la situación. Pero esta phi depende solo re realmente de una función de una variable. Así que su derivada va a ser total, porque depende solo de una variable. O sea, si yo llamara todo esto una variable alfa, sería phi de alfa. Entonces, esto sería la derivada de phi respecto a alfa por la parcial de alfa respecto a x, más la derivada de psi respecto a beta, derivada total, porque solo es una variable, si llamo todo esto beta, por la parcial de beta respecto a x. Okay. Entonces, lo que pasa es que aquí, cuando digo que voy a integrar respecto a t, en sí, lo que termino haciendo es, a ver cómo lo explico, es como, es como tener la integral de f prima de x respecto a x. No importa que esta f la haya obtenido de derivar respecto a x, porque al final de cuentas me va a quedar la derivada respecto a el único argumento que tiene. Ya que ese argumento depende de otras cosas, pues es cosa aparte, pero la derivada la hacemos respecto al único argumento que tiene, ya sea alfa o sea beta en este caso. Y cuando yo quiero integrar respecto a algo que está dentro de aquí, voy a integrar la función como tal con el argumento. O sea, es como que yo tenga algo así. A ver, f prima de a por x, donde a es una constante. Entonces, esto va a ser f de a por x, 1 sobre a. Entonces, más o menos esa es la explicación. No sé si fui del todo claro, pero espero haberlo sido. Ok. Entonces, la cuestión está en que aquí está en integral. Aquí tiene que quedarnos K, solo quiero revisar si esta K que ponen aquí tiene que ser necesariamente la misma que hicimos antes. Es que me parece que en teoría no hace falta que sea la misma. Pero de cierta manera sí. Okay. Okay. Bueno, en teoría sí, sí debe de ser la misma K de antes. Lo que pasa es que pienso que se saltan un poco de pasos porque en sí yo podría colocarle aquí una C. No, C no, porque ya se está utilizado. Una constante L. Y luego tomar las formas de estas dos de aquí. Y luego tengo que dar con eso. Entonces, no sé, me parece que no necesariamente debería de ser. Bueno, para concluir, porque si no se nos va a ir la clase, voy a confirmar después si solamente es que se saltaron unos cuantos pasos para cerciorarse de que era la misma acá, pero vamos a tomarlo así. Ok. Entonces, tenemos esto. Ok. Solo que
Según veo, ya no estoy tan seguro de que sea la misma acá, de hecho, pero lo que sí es cierto es que toda la constante que sale de aquí, voy a ponerle aquí, que la constante al final la pusieron como K sobre C, por decir algo, porque cuando mandan a multiplicar ya la relación que queda es esta. Y pues de aquí nosotros podemos extender sí a los negativos, porque tenemos que sí de menos c por t es igual a k, bueno, debería ser. Phi de C por T menos K. Okay. Entonces hacemos lo mismo de antes. Podemos hacer alfa igual a menos C por T, más que todo para tener la definición de la función. Entonces aquí sería menos alfa menos K. Y luego evaluamos en alfa igual a x menos c por t, que esto es un número negativo en este caso. Y nos queda que si de x menos c por t es igual a phi de C menos, perdón, C por T menos X menos K. Y sustituyéndolo de una vez, esto era un medio de F de CT menos X. Y el psi, el phi era el que tenía el signo más. No. Sí, el que tenía el signo más. Entonces, aquí es más 1 sobre 2c, integral de 0 a ct menos x, g de tau de tau. Más k medios menos k. Y pues esto lo podemos dejar como menos k medios. Y pues ya podemos construir la solución en sí. Okay. Así. U de x, t sería igual a. Bueno, lo escribimos acá arriba, ¿verdad? Esto de aquí, sumado con esto otro. Así que tenemos un medio de f de x más c por t más 1 sobre 2c integral de 0 a x más c por 2 por t g de tau de tau más k medios ahora más esto de aquí que nos dio un medio de f, bueno, ese corchete no va, c por t menos x más 1 sobre 2c, integral de 0 a c por t menos x, g de tau, menos k medios. Estos k se cancelan entonces. Entonces, okay. Y después juntamos todo esto y nos va a quedar más o menos lo mismo que antes. Pero si observan detenidamente, el anterior nos quedó aquí con un signo menos y aquí nos quedó con signo más. Y aquí tenemos, no una complicación, pero sí algo que hasta ahí lo vamos a dejar porque no se puede simplificar más. Y es que si se fijan, el detalle es que estas dos integrales empiezan en cero, pero esto no tiene signo menos. Entonces no puedo hacer el cambio que hice antes.
Lo puedo hacer, pero me va a quedar, o sea, tendría que escribir este más como menos por menos, un menos utilizarlo para dar vuelta a los límites de integración, pero el otro quedaría ahí. Y el asunto es que la propiedad que estuvimos haciendo antes, en la que teníamos, en resumidas cuentas, algo así. Estoy ignorando de momento los integrandos. Entonces, cuando teníamos algo así, podíamos escribirlo como una sola integral de B a A, pero siempre que este signo fuese más. El asunto es que si yo coloco los límites de integración así en esta integral, va a ser con signo menos, así que no se puede aplicar. Así que no hay salida. Lo que nosotros hacemos aquí es escribir las dos integrales. De 0 hasta x más c por t de g de tau de tau, más la integral de 0 a x menos c, perdón, c por t menos x de g de tau de tau. Y hasta ahí quedaría. Y esta sería cuando x es menor que c por t. Faltaría solo juntarla toda, que aquí nos queda seccionada de nuevo. Pero esta parte quedaría así, o máximo podrían escribir esta, la primera integral, como desde ct menos x hasta ct más x, y luego poner esta dos veces, o sea, dividir el intervalo. Si teníamos de 0 a x más c por t, y aquí está x menos c por t, entonces la integral sobre todo este intervalo es la integral desde aquí a aquí, y esta otra dos veces. Una porque está acá y la otra que sale de este intervalo de aquí. Pero solo es, no hay mucha diferencia como tal. Entonces, como ven, en sí, no es, más que todo el detalle está en construir la relación adecuada para extender la función sí a números negativos. Y pues después de ahí solo juntarlo todo y lo que se pueda hacer simplificar se simplifica y lo que no, no. Ok, entonces de aquí solo queda pendiente de por qué se puede escoger aquí como K sobre C, si es porque tiene que ser así o es que lo escogieron a conveniencia, se les quedó pendiente. Y si ustedes también lo revisan, pues también puede ser de utilidad para ustedes. Y lo otro es de verificar por qué F' de 0 tiene que ser 0 en lo anterior. Y g de 0 debe de ser igual a 0. Y déjenme revisar si hay unas condiciones para esto. Aquí. Estas sí no las. Para que todo esto se cumpla, tenemos que f' de 0 debe de ser igual a g' de 0. Igual a 0. Aparte de que f sea dos veces derivable y que g sea una vez derivable, entonces eso. Ok, entonces. Bien, déjenme ver. Ah, ok, sí, eso es lo que intentaron ahorita. Las condiciones de continuidad serían que la derivabilidad de las funciones, junto con estas dos, que estas. Sí, incluso hasta por tiempo tendríamos que dejarlos así pendientes, pero bueno, son pequeños ejercicios que van saliendo. Entonces, por hoy vamos a quedar hasta acá. Entonces, tengan feliz tarde y pues vamos a continuar mañana. Feliz tarde, Luis. Listo, gracias. Gracias, buen día, Lick. Gracias. Gracias, buenas tardes.